base de esfuerzo, dedicación, de mucho compromiso. También hicimos creer a la gente. Hemos llenado últimamente todos los estadios, ya sea de local y de visitante. Entonces... Sabemos que Tigres le gusta mucho las posiciones largas, que sus centrales se abren, los laterales largos, tratar de que Carioca venga por el balón, si es que juega, porque venía jugando con doble contención Bigón y Guido, pero no sé si vaya a jugar Carioca, pero que tiene buen pie, ¿no? Ellos van a tratar de meternos a su juego. ¿Cuál es su juego? Tratar de hacer posiciones largas, atacar por los costados, tienen jugadores muy importantes, tratar de mandar centros. Varios de los goles que han conseguido han sido de penetrar por las bandas y terminar por dentro, ¿no? Con la llegada de segunda línea de Córdoba. Las veces que he jugado no me ha pesado, porque nos hemos plantado, les hemos jugado el tú por tú y al final de cuentas es una final, no nos debe de pesar nada. Si queremos salir campeones no nos debe de pesar nada. Es un sueño grandísimo que tengo, la verdad que el poder levantar una Copa de Liga con el equipo de mis amores, creo que es un sueño que trato de disfrutarlo al máximo. Sí, como bien dices, va a ser algo muy bonito en mi carrera. ¿Por qué? Porque es lo que sigue, ¿no? Creo que trato de disfrutarlo y nada, tratar de vivirlo de la mejor manera. ¿Es como tu graduación, guacho, no? Pues se podría decir, al final de cuentas, esto sigue. Dios quiera, puede levantar el trofeo el domingo y poder levantar más copas aquí con Chivas, ¿no? Que permitiera seguir en carrera para conseguir su objetivo. Creo que se llevó demasiado premio para lo que fue el partido. Entonces creo que Andrés ya era justo y necesario que él mostrara, porque ha hecho un gran trabajo, si bien no se le ha dado el gol en los últimos partidos, pero ha sido una gran labor para el equipo, para presionar, para corregir. Pero bueno, hoy lo notamos que necesitaba mostrarle esa fatiga, esa carga de trabajo, y por eso estamos entrando un compañero que también está esperando una oportunidad. Y tengo sensación que todos esperaban que no sé si entienden que hay otro partido, ¿no? Y hay la gente se tiene que preparar también para este segundo partido donde hay otro desgaste. Todo el mundo pensaba, me parece, que hoy se iba a resolver todo. Alexis principalmente está bien, él tiene sus, todo el mundo tiene sus protocolos, todo el mundo tiene algunas cositas que tratar, y ahora en la recuperación
entra en, es fundamental. De eso va a depender el trabajo que vamos a hacer el domingo. Espero que te quiera mucho, mucho más que yo. Primer torneo de México, primer campeonato. Todavía un paso. Gracias, Pauno. Profe, plumón. Gracias. Me aparta el plumón. Gracias, profe. Porque con estas Chivas de Hierro vamos a levantar el trofeo.